¿Qué tal, señores de YouTube? Bienvenidos a un nuevo video. Bueno, pues en esta ocasión les voy a platicar acerca de los tipos de transmisiones secundarias que hay en las motos. Este sistema es el encargado de transmitir la fuerza del motor a la rueda y podemos encontrar tres tipos de transmisiones. Vamos a revisarlos y a conocer acerca de ellos. Y bueno, vamos a mencionar sus aspectos positivos y negativos. Empecemos con el más popular, que es la cadena. Sin duda, pues el más usado, el más popular, la transmisión por cadena. Esta transmisión inclusive ya se había utilizado antes de que las motocicletas existieran. Es muy básica, consta de un piñón en el motor y una corona en la rueda trasera. Sin embargo, es sencilla, pero es muy eficiente. Todo tipo de transmisión presenta pérdidas de potencia por fricción. ¿Qué quiere decir esto? Que la fuerza que produce el motor no va a llegar en un 100% a la rueda. Sin embargo, la cadena es la que menos presenta pérdida de potencia por fricción. Solo tiene un 3% de pérdida de energía. Por ese motivo, en las competencias y en motos deportivas suelen utilizarse más las cadenas. Pero bueno, vamos a conocer sus ventajas y sus desventajas. Ventajas: muy económica de mantener. Solo gasta un 3% de la energía del motor. Es muy sencillo de reparar. La durabilidad puede llegar hasta los 50.000 kilómetros. El kit completo cuesta desde 400 a 2.000 pesos, lo que serían unos $22 hasta $100 dependiendo la marca. Conozcamos sus desventajas. La cadena se puede romper y puede ocasionar un grave accidente, se te puede enredar en la llanta o puede salir disparado a una gran velocidad y te puede ocasionar alguna lesión. Requiere de un constante mantenimiento, cada 500 kilómetros necesita lubricarse y revisar su tensión. Pasemos a otro tipo de transmisión, que es la banda dentada con engranaje. Este sistema usa el mismo principio que la cadena y su ventaja frente a esta es que no necesita mantenimiento tan frecuente. También hace menos ruido, pero tiene menor resistencia si se usa en terrenos polvorientos. Conozcamos sus ventajas. A comparación de la cadena, no necesita mantenimiento tan frecuente. Solo se debe de verificar la tensión y aplicar un aditivo para que no se cuartee, no se agriete. El cambio de banda sugiere hacerse desde los 25.000 kilómetros hasta inclusive los 85.000. Es un sistema menos ruidoso, más seguro cuando la banda se rompe, solo se cae y no ocasiona ningún accidente como lo puede provocar la cadena. Desventajas: tenemos diversas desventajas. La primera es la pérdida de potencia por fricción, gasta el 11% de la energía del motor. El mantenimiento de la banda es caro, requiere un aditivo para evitar que se agriete. La banda no aguanta mucha tensión, no puede ser utilizada casi en cualquier moto. El costo de cambio de banda es más caro que la cadena, pero más barato que el cardán. Además, la misma banda cuesta muchísimo más que una cadena, puede costar 5.000 pesos alrededor, lo que serían unos $300. Duran casi el mismo kilometraje, pero la banda sí es mucho más cara. Tercer sistema de transmisión, el cardán. Si bien no es lo más utilizado, preferentemente los fabricantes que crean este tipo de transmisiones son para motos adventure o como las trail o las turismo. También son utilizadas en motos customs. La marca que más ha utilizado el cardán ha sido BMW, es la que más la ha desarrollado y que básicamente consiste en un sistema de engranajes cónicos y un eje de transmisión que permite trasladar la potencia del motor a la rueda. Este sistema es muy seguro, su tecnología y funcionamiento hacen que su durabilidad y confianza sean lo mejor. Ventajas: no necesita mantenimiento constante, solo se tiene que cambiar el aceite, la marca lo sugiere, alrededor de unos 5.000 kilómetros. Es muy seguro, no produce ruido. Sus desventajas: consume mucha energía del motor, tiene mucha pérdida de potencia por fricción del 33%. Por esto aminora bastante los caballos de fuerza, a pesar de que sean motos muy grandes, pero les quita bastante caballos de fuerza. Si es necesario desmontar la llanta, el cardán lo complicará muchísimo. Para quien desconoce del tema, y sobre todo para estas cuestiones de las ponchaduras que es necesario quitar la llanta, es bastante complicado tratar este tipo de motos en este sentido. Es un sistema muy fiable, pero si se te descompone,
el costo de reparación va a ser muy muy caro. Y bueno gente, pues estos son básicamente los tres tipos de transmisiones que utilizan las motocicletas. Ahí se los dejo para que tengan la información a la mano. Cualquier cosa la pueden comentar, yo les dejo más videos en la pantalla por si los quieren revisar. Y sin nada más que decir, pues nos vemos en la próxima.